una olla vamos a poner un fondo de aceite para sofreír nuestra cebolla y el tomate. Lo vamos a remover un poquito y ahora le vamos a añadir un poquito de sal para que se ablande la cebolla y se poche. Una vez listo nuestro sofrito, le vamos a añadir el vasito de vino tinto y dos vasitos de caldo de pollo. Ponemos a cocer durante 10 minutos. Cuando lo tengamos listo, lo vamos a triturar con la batidora. Cogemos la cacerola otra vez, echamos un poquito de aceite para sofreír nuestra carne. En mi caso es pollo. Podéis utilizar pavo, ternera, cerdo, lo que os guste. Lo único que hay que tener en cuenta es el tiempo. Sofreímos un poquito, lo movemos, le añadimos sal al gusto y un poquito de pimienta negra. Es opcional. Ahora añadimos el sofrito triturado y vamos a dejar cocinar con la tapa durante 30 minutos aproximadamente. Lo apagamos, lo retiramos del fuego y ya tenemos listo este rico estofado. Preparar pan porque está delicioso. Buen provecho y que os guste esta receta. ¡Saludos!